Luis Elarayán, candidato a secretario general de ATE por la lista Bordeaux, dijo cuáles serán los aspectos principales de su gestión en caso de ser electo. Sí, somos la lista Bordeaux, soy candidato a secretario general. Estamos trabajando bajo la premisa de este recambio dirigencial y generacional que necesitamos a la hora de querer oxigenar nuestra institución, de querer darle una nueva misión, una nueva visión. Este recambio dirigencial y generacional viene de la mano con nuevas estrategias que podemos aplicar a la hora de defender los derechos de los docentes dentro de la paritaria y en muchos otros aspectos y en mesa de debate donde se plantean las necesidades y las problemáticas que hoy atraviesa la docencia tucumana. El modelo que defienden algunas listas, como la lista oficial, es un modelo totalmente acabado y pareciera que los que van a gobernar, los que van a ganar las elecciones, solamente van a gobernar para los 250 miembros de la lista o para quienes los voten. Y acá hay una gran realidad. Nosotros, el 15 de mayo, cuando pasen las elecciones, nosotros vamos a ser representantes de los 13.000 afiliados. Cantidad no es sinónimo de calidad, y en esto puntualmente hablo de la cantidad de horas, no es sinónimo de calidad educativa. Lamentablemente hoy no están dadas las condiciones para que nosotros podamos adentrarnos en la discusión de si estamos o no dentro de un sistema educativo que nos brinde calidad educativa a nuestros alumnos y a nuestros docentes. Lamentablemente no es así. Estamos en contra de esto puntualmente porque no se analizaron los aspectos que hacen a la carrera docente. Inclusive de quién les estaba hablando, si tengo la suerte de ganar las elecciones, vamos a convocar inmediatamente a las otras listas para analizar la situación, para analizar la problemática que vivimos, porque el principio general que nos mueve y el principio básico que nos mueve como lista y como participante de esta elección es: si todos somos parte del problema en algún punto, todos debemos ser parte de la solución.